Me parece necesaria, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, de que hay bastante delincuencia desatada y en el fondo toda la gente quiere eso, sentirse resguardada y tal vez ese tipo de que haya entrado en vigor ahora la ley, también es un mensaje que están preocupados por el tema de la delincuencia, porque también a uno como ciudadano dice, bueno, si atacan hacia policía, carabinero, ¿qué queda para el resto de la gente? Eso sí que me parece correcto, es necesario e importante que se que haya entrado en vigor y que se hagan este tipo de cosas, que sea un mensaje a la ciudadanía que está, que es importante cuidarlos también. Mire, me parece bien por un lado, siempre y cuando usted sabe que en todo orden de cosas hay gente buena y gente mala, carabineros buenos, carabineros malos, siempre y cuando que no se haga mal uso con la gente inocente, ningún problema. Estoy de acuerdo con la ley. ¿Tiene algún temor por lo que deja entrever respecto a lo que también se le denominó quizás un uso desmedido de las atribuciones que se le van a dar a carabineros en esta...? Muchas veces se usa uso desmedido, porque hay carabineros con criterio y hay otros que son sin criterio, porque se lo digo por experiencia propia, que lo he vivido. Entonces, si se usa bien, totalmente de acuerdo para poder controlar de alguna manera la delincuencia. Porque de otra manera ya se le salió de las manos, porque la delincuencia viene en aumento hace muchos años, muchos gobiernos atrás. Y la gente siempre se dice, el gobierno no hace nada por esto, el gobierno no hace nada por la delincuencia. Entonces ahora ya como se le salió de las manos y están matando carabineros, tienen que de alguna u otra manera tomar el control. Así que me parece bien la ley Renovales, siempre y cuando se use de buena forma. Bueno, mira, en general me parece bien, yo creo que tenemos un tema con la delincuencia, está afectando al país, a nosotros como familia nos ha afectado varias veces y yo creo que los policías y todas las personas que tienen que ver con la seguridad tienen que actuar con el respaldo legal que permita repeler posibles ataques de la delincuencia. Es una delincuencia violenta, bastante criminal, y yo creo que el Estado tiene que emplear toda la institucionalidad, toda la legalidad vigente para poder reducir eso y que los ciudadanos comunes y corrientes podamos vivir tranquilos y en paz. Ahora, hay ciertas críticas también a la ley, se le ha denominado en redes sociales como ley gatillo fácil, pensando quizás que carabineros pueda hacer un mal uso también de estas atribuciones, ¿no? ¿Qué le parece eso? No estoy de acuerdo, yo creo que fue una mala frase de un par de ministras, lamentable, pero no es así. Ellas mismas participaron después en el debate en el Senado, se arregló las normas que podían implicar alguna posibilidad de violación de derechos humanos y al final una gran mayoría, un gran consenso permitió aprobar estas normas. Entonces, si hubiera algún funcionario, porque siempre puede pasar algo negativo, alguien se puede salir de la norma, que cometiera algún error o alguna discriminación o hiciera uso de gatillo fácil, para eso está la misma norma y los tribunales para poder reclamar y poder hacer ver que la justicia investigue y sancione. Bueno, estamos muy contentos que entre en vigencia, pero de ahí a que se cumpla como debe ser, porque ya están pensando en defender a los delincuentes. ¿En qué aspectos considera usted? Porque, por ejemplo, dicen, ay, no, es que tendrían que haberlo dejado correr, pues, para poderle disparar. No, pues si está defendiendo su vida los carabineros. Para mí, los carabineros los trataron muy mal, entonces ahora por eso tenemos tanta delincuencia. El caballero que quería mear en un tren, en un casco militar, eso tiene la culpa. Ahora, con respecto a las críticas que se le han realizado también a la ley, que probablemente Carabineros va a hacer un mal uso, digamos, de estas atribuciones, ¿qué le parecen también? No creo que Carabineros haga mal uso de esto, porque ellos están enseñados a defender a todas las personas y también ellos les han enseñado lo que es derechos humanos. Entonces no creo que ocurra eso.